Hey, Chicago, you've stayed home for months and saved lives. And now, because of all your hard work, we can go out. But we have to be safe. As long as we follow proper precaution, wear face coverings, social distance, we're good to go. Put on some pants, please, and head back to the office. Go ahead, get the pedicure, or get that tattoo that you won't regret. Dine al fresco and eat food you didn't make. Or the libraries are open, check out a book. It's like a podcast, but on paper. Get that root canal. Work on your short game. Enjoy yourself outside. But please remember, be safe, Chicago. And if you'll excuse me, there's one last thing I gotta do. That's better. Be safe, Chicago. Hola, buenas tardes y bienvenidos a todos mis radioescuchas de Alas de Amor, aquí con ustedes, iniciando este fin de semana. Espero que todos se encuentren bien y que todos estén seguros. El día de hoy tenemos un programa especial que les vamos a traer al doctor Francisco Garcini, especializado en obstetricia, ginecología y también especializado en robótica. Entonces, en este caso, quiero decirles que le doy la bienvenida al doctor Francisco Garcini, porque él está tratando todo tipo de problemas que incluyen problemas de dolor pélvico, sangrados, endometriosis, quistes ováricos. El doctor está equipado con todo lo más alto en tecnología y tiene una experiencia extensiva utilizando todo lo más avanzado como el laparoscopio y todo lo que son las técnicas asistidas por robot para que se haga una cirugía mínimamente invasiva. Él estudió, cursó en el Colegio de Boston, terminó su doctorado en biología molecular. El doctor Garcini también fue para hacer su título médico a la Universidad de Miami Miller School of Medicine y completó su residencia como obstetra ginecólogo en la Universidad de Texas en el Centro de Ciencias de Salud en Houston. Bienvenido al doctor Francisco Garcini. Bienvenido a Alas de Amor. Ay, muchísimas gracias, Elsa. Le agradezco que me haya invitado a pasar este tiempo con usted hoy y espero que podamos contestar algunas de esas preguntas que las personas normalmente se hacen sobre estos temas que no tienen normalmente el tiempo o la oportunidad de preguntarle a sus médicos, ¿no? Es muy cierto, y más en estos tiempos de pandemia, donde muchas mujeres han tenido que posponer ciertos procedimientos y cirugías debido a la situación donde están tratando de tener el distanciamiento y proteger a los pacientes lo más que se puede. Sé que hay personas que están posponiendo sus cuidados en este momento, pero creo que dentro de la familia, la mujer es muy importante. Son madres y también están educando a hijas. Si empezamos por hablar de educar a nuestras hijas, ¿cómo a qué edad sería conveniente que vayan al ginecólogo, muy en particular cuando tienen problemas con su sistema reproductivo? Hoy en día, la recomendación es si la jovencita está teniendo algún tipo de problema menstrual, dolor, entonces es apropiado el que vaya a ver al ginecólogo. Sin embargo, si no hay ninguno de esos problemas, la recomendación es a la edad de 21 años o cuando la jovencita comience a estar activa sexualmente.
Muy bien, porque también sé que en ocasiones es difícil que se aborden estos temas. Hay veces que a las jovencitas les da mucha pena con su mamá o hablar hasta con los pediatras de estas cosas, pero aún así es necesario. Y tomando muy en cuenta nuestra cultura y que muchas veces nos inculcan muchísimo tener modestia con las cosas que hablamos y las cosas que decimos, pues tenemos en veces problemas y no los divulgamos, no le decimos a nadie, simplemente porque pues nos da pena y pues en veces pensamos que pecamos de no tener modestia al hablar de estos temas, pero sí es necesario y creo que este programa va a ayudar a las madres de familia que tal vez tengan hijas o tal vez ya si ellas mismas tienen más edad, que puedan también ayudar a sus hijas. También las madres van a tener madurez, así que en este caso me gustaría que incluyéramos un poquito de la menopausia que nos va a afectar a todas las mujeres conforme vamos madurando. En este caso, quiero seguir con las jóvenes, ya estábamos hablando de los cuidados de ellas, pero también hay una enfermedad en este tiempo que es muy común, pero muchas personas saben que está como mal diagnosticada y esa es la endometriosis porque provoca mucho dolor, mucha incomodidad y muchas mujeres la tienen allí y después consecuentemente hasta tienen problemas de infertilidad. ¿Qué nos puede decir, doctora, acerca de esto? Tiene usted razón, la endometriosis es bastante común, se puede encontrar en un 10% de las jovencitas que padecen de dolor pélvico o empeoramiento del dolor pélvico con la menstruación. La endometriosis es una condición que hasta el día no se entiende muy bien. Pero sabemos que no se diagnostica con la frecuencia que se debe diagnosticar porque muchas veces se le achaca el dolor ese a que la jovencita está exagerando o que tiene algún otro problema. Sin embargo, sabemos que sí es una identidad que existe, que ocurre frecuentemente y que puede atacar a las jovencitas de muy temprana edad. Debido a lo que le acabo de explicar, tenemos una situación en la cual a veces toma años el diagnosticar la endometriosis en la mujer joven. Y por eso es importante que no tengan miedo esas muchachas el discutir ese dolor excesivo que tienen durante la regla o fuera de la regla, que no tengan miedo de discutirlo con sus padres, sus madres, porque podrían estar padeciendo de un síndrome como la endometriosis que sí se puede tratar. Pero a la vez puede ser serio, ¿verdad? Bueno, sí, la endometriosis, si no se trata, puede llevar a problemas de reproducción, como se está mencionando. También puede empeorar con el tiempo. Hay algunas medidas básicas que se pueden tomar inicialmente, como comenzar a la muchacha con las pastillas anticonceptivas que pueden ayudar hasta cierto punto. Pero lo más importante es que la vea alguien que se especialice en endometriosis. Hay muchos ginecólogos que no se especializan en endometriosis, sino que tienen conocimientos básicos. Yo siempre recomiendo que si hay sospecha de endometriosis, que lo vea un especialista y haga el diagnóstico, porque muchas veces el diagnóstico conlleva una evaluación laparoscópica para poder hacer el diagnóstico completamente y muchas veces laparoscópicamente se puede tratar la endometriosis removiendo cualquier lesión que esté presente que puede ser la causa de esos dolores. Así es. Y eso va a ayudar si el día de mañana, por ejemplo, esa joven que tal vez va a querer esperar una temporada antes de ser madre o empezar a tener su familia, ¿no? Correcto, correcto. La endometriosis puede conllevar infertilidad. Y por lo tanto, mientras más joven se hace el diagnóstico, más
temprano se hace cualquier tipo de intervención para disminuir o arrestar el progreso de endometriosis, pues mejores resultados va a tener esa muchacha más adelante en su vida cuando decida que está lista para tener bebés. He escuchado que en ocasiones afecta mucho las trompas de los ovarios. ¿Es así? Sí, la endometriosis conlleva una inflamación crónica en la pelvis y por lo tanto esa inflamación crónica puede llevar a adherencias, que son conexiones que pueden ocurrir entre órganos pélvicos y obviamente esas adherencias pueden bloquear las trompas de Falopio y hacer más difícil el poder salir embarazada. Es lo que he sabido porque creo que todas hemos sabido de amigas que eventualmente quieren empezar su familia y de repente se dan cuenta de que en todos estos años tuvieron la endometriosis y ahora que quieren tener su familia, que quieren ahora sí tener a sus hijos, pues se miran con estos problemas que tal vez, como estaba diciendo doctor, pudieron haber sido prevenidos o pudieron haber sido atendidos antes de que Correctamente. llegáramos a este punto. Eso es lo importante. El poder encontrar a un médico que conozca bien el tratamiento de endometriosis. Hay muchos médicos que tratan la endometriosis, pero no la conocen bien y por lo tanto usan métodos que hoy en día más y más se está demostrando no son efectivos. Por lo general, el mejor tratamiento para endometriosis es el diagnóstico temprano y intervención quirúrgica que conlleva el remover las lesiones de endometriosis laparoscópicamente sin afectar en ninguna forma los órganos reproductivos de la pelvis. Creo que en ocasiones a las mujeres nos sucede que decimos, ay, tengo dolor de panza, que es una palabra muy genérica, pero a la vez muy común entre nosotros, ¿verdad? Entre nosotros los latinos. Pero creo que también hay que tomar en cuenta que un dolor de panza puede ser dolor pélvico y puede ser también una condición que traiga la persona pélvica en la pelvis y ni siquiera sabe que trae algo serio. Correcto. Y es por lo cual es muy importante un examen médico con una historia médica también, donde la persona haciendo el examen se asesora de cuándo es que se le presenta el dolor a la paciente, si normalmente está asociada solamente con la menstruación, o si está presente todo el tiempo, pero se empeora durante la menstruación. Porque todos esos detalles en cuanto a cuándo sucede, dónde está localizado el dolor y si hay algunos factores que pueden empeorar el dolor, todos esos pueden ayudar al diagnóstico de la endometriosis. Muy cierto. ¿Qué cosas pueden hacer para prevenirlo? Por ejemplo, una persona que esté joven, ¿cómo lo puede prevenir? ¿Qué serían los mejores pasos para prevenirlo? Desgraciadamente, no sabemos muy bien lo que causa la endometriosis. Tenemos una definición basada en patología que en la endometriosis hay glándulas que normalmente se encuentran solamente en la cavidad uterina, que ahora se encuentran en lugares donde no deben estar, en lo que se llama la presencia ectópica, que no se debe confundir con un embarazo ectópico, pero Oh, muy bien. sí, la palabra ectópica quiere decir que hay algo que está presente en un lugar donde no debe estar. Oh, entendido. Cuando hablamos de un embarazo ectópico, es un embarazo que se localiza en un lugar fuera de la cavidad uterina, que es el lugar apropiado donde debe estar. Ah, okay. Cuando decimos la presencia ectópica de las glándulas dentro de la cavidad uterina, queremos decir que esas glándulas que normalmente deben estar solamente en la cavidad uterina, las encontramos
regadas por donde quiera en la pelvis. Y es en esos lugares donde se encuentran acumuladas esas glándulas que sabemos que es donde ocurren las lesiones de la endometriosis y donde podemos tener, donde las mujeres van a poder identificar, está localizado el dolor que padecen. Y tengo entendido que el dolor es fuertísimo. Hay personas que acaban en la cama donde no pueden ni moverse del dolor que li literalmente paraliza a la persona, o tienen que recurrir a medicamentos bastante fuertes para poder llevar a cabo sus vidas. Y Correcto. eso Y pues es muy duro. ahí hay un problema porque en la medicina se recomienda para el tratamiento de dolor pélvico crónico que no se use ningún tipo de narcótico. Oh, okay. ¿Okay? Y desgraciadamente algunas veces estas jovencitas se presentan con este dolor crónico y debido a la intensidad del dolor, le dan tratamiento con narcóticos y eso desgraciadamente puede causar otras complicaciones. Como sabemos, hoy en día hay una epidemia de personas que son adictos a los narcóticos, ¿no? Sí, porque son opioides. Opioides. Entonces, Así que es sí. muy importante y eso lo sabe el médico que conoce bien el tratamiento del dolor pélvico crónico, que esas muchachas se le den tratamiento con diferentes tipos de medicinas que pueden controlar el dolor, pero no usar opioides. Así que interesante, pero muchas veces el dolor se trata con una familia de antidepresivos que se llaman SSRIs en inglés, Okay. Selective Serotonin Reuptake Inhibitors, que se han demostrado, aunque no es el propósito de ellos no es el tratar el dolor pélvico, se han demostrado que son muy efectivos en tratar el dolor pélvico. Obviamente los antiinflamatorios no, que no son esteroides, como por ejemplo el ibuprofeno y a la no tanto la aspirina, pero el ibuprofeno y otros. Sí. ¿Me escucha bien? Sí. Ah, sí, porque por alguna razón me. Pero es el ibuprofeno, por ejemplo, funciona muy bien. Se pueden usar ciertos tipos de antidepresivos. Se pueden usar otros tipos de medicinas que se usan, entre otras cosas, para desórdenes convulsivos, pero que también funcionan muy bien cuando se toman para el dolor pélvico crónico. Crónico, ok. Pero la clave aquí es de evitar los opioides, lo que llamamos narcóticos. Correcto. Entonces, este es como un consejo para esas madres de familia o para la misma mujer que está todavía en la etapa de tener familia, de tener hijos, para que ella misma se cuide. Claro, Muy bien, muy muy bien. importante. Ok, ¿qué otros consejos hay? Ese no me lo sabía, nunca había escuchado eso, pero podría ser que un doctor que no está bien entrenado en lo que es la endometriosis podría recetar simplemente los opioides y calmar a la Correcto. paciente, pero no necesariamente le va a producir resultados buenos. Claro, aquí como dije anteriormente, lo más importante es el diagnóstico temprano de la condición, porque hay otras cosas que causan dolor pélvico que no sean la endometriosis, y obviamente queremos saber qué exactamente es lo que lo está causando. Un diagnóstico temprano y si sí encontramos que hay endometriosis, tratar el síndrome por medio de la laparoscopía, eliminando cualquier lesión de endometriosis que esté presente, y por lo general eso sí ayuda. Mantener una dieta saludable, evitando
exceso de azúcar. Por ejemplo, sabemos que la dieta esta de que produce ketosis, Ajá, sí. que es bastante popular hoy en día, baja en carbohidrato, alto en proteína y grasas. Lo que llamamos el keto El keto diet, eso sí diet. puede ayudar en algunos casos. Hay algunos estudios que demuestran que puede ayudar con eso. Y obviamente, como suplementos, el tomar el omega 3, cualquier tipo de antioxidante e antiinflamatorios, como por ejemplo una especie que se llama turmeric. Sí. Se ha demostrado que es un antiinflamatorio bastante fuerte y muy sano. La curcumina en español. Curcumina, correcto. Ajá, muy bien. Y eso se puede encontrar sin receta en cualquier tienda de esas que venden, Sí. ¿sí? También el extracto de té, green tea extract, de Okay. té verde. Naturales esos productos. Claro. Y no es que son específicamente indicados para la endometriosis, pero cualquier cosa, como le dije anteriormente, la endometriosis que hace una inflamación pélvica crónica que lleva a dolor crónico, cualquier cosa que podamos dar que sea antiinflamatorio, tanto como de esto de, ay Dios mío, antioxidante. Sí, Cualquier antioxidante. cosa que sea antioxidante o antiinflamatorio puede tener efectos positivos en alguno de los de estos síntomas. Sin embargo, todo esto es secundario, ¿no? Aquí Sí, lo más claro. importante es un diagnóstico temprano, la laparoscopía para completar ese diagnóstico si es necesario, y si es necesario, la intervención quirúrgica para remover las lesiones esas que causan el dolor. Tengo esta curiosidad. ¿Esto es hereditario? Por ejemplo, si mi mamá lo tuvo, ¿podría tenerlo yo? ¿O si lo tengo yo, podérselo heredar a mi hija? Correcto, Sí. no es una relación hereditaria así simple, pero sí corre en familias. Y sí se ha Okay. demostrado que en familias puede haber propensidad a este tipo de síndrome. Muy bien. Entonces, como en esas familias que en aquellos años que, no, pues que la tía Lupe nunca pudo tener familia, nunca tuvo hijos, yo sé que ha habido de ese tipo de cosas donde en aquellos años la gente no se estaba haciendo chequeos ni revisiones y por consecuencia acabaron infértiles al momento de querer tener sus familias. Correcto. Bueno, hay muchas razones que pueden causar infertilidad, pero la endometriosis definitivamente es una de las más importantes. Muy bien. Bueno, para saber, ¿verdad? Porque esto es algo que si la gente tiene más familiares, pues le puede ayudar a su familia con este tipo de problemas de la reproducción. Y desgraciadamente, como le mencioné anteriormente, los estudios han demostrado que el tiempo promedio para una muchacha joven ser diagnosticada definitivamente con endometriosis puede tomar hasta 8 años ¿En serio? y hasta visitas a 10 doctores distintos antes de que alguien da en la clave correcta. Es un síndrome que no se entiende muy bien No. y que muchos doctores no tienen la capacidad clínica para hacer un diagnóstico. Por Y lo tanto, puedo decirlo, ¿verdad? Porque la mayoría de las mujeres tenemos familiares y amigas que han sufrido mucho a consecuencia de la endometriosis y por eso me hizo que tomara esto en cuenta para presentarle esto a la comunidad a ¿cómo través no? del programa. ¿Cómo no? Y muchas veces lo que sucede es que tratan de no diagnosticar, pero el tratamiento inicial para la endometriosis que usan es uno hormonal, donde causan una menopausia química
Okay. Le dan una hormona que apaga el funcionamiento de los ovarios y la producción de estrógeno. Y Oh. eso puede ayudar temporalmente, pero no es una cosa permanente. Y hasta puede causar muchos efectos secundarios, que es lo que estamos viendo. Que en un tiempo pasado, hace unos 10, 20 años, eso era muy común, el dar ese tipo de medicamento. Comúnmente se conoce como Lupron, es una inyección que puede durar de mes a mes o de 3 meses a 3 meses. Y eso apaga la producción de estrógeno en los ovarios. Sin embargo, vemos que los efectos secundarios son muy altos, que podemos causar más daño que bien usando ese tipo de cosas. Y definitivamente los tratamientos no son, los resultados no son duraderos. Y solo lo único que estamos haciendo es posponiendo el tratamiento apropiado, que en este caso es la evaluación laparoscópica y el extirpar esas lesiones, que es lo que va a ayudar a largo plazo. Ah, muy bien. Así que para nuestro público que nos está escuchando, que estamos transmitiendo desde nuestras casitas, aquí a través de Dimensión Latina, tu radio por internet, es algo que queremos decirles que si gustan consultar con el doctor Francisco Garcini, ¿a dónde se comunicarían con usted, doctor? Bueno, fíjese, yo estoy en el proceso de cambiar de dirección. Ok. Y me voy para otro estado, desgraciadamente. Voy a estar en el estado de Arizona, en Tucson, Okay. comenzando a principios de octubre. ¿Y Así van a que dar citas por telehealth como ahorita se está acostumbrando mucho o no? estamos en el proceso de establecer eso, pero Okay. obviamente como es todavía algo relativamente nuevo, es algo que tenemos que investigar en más detalle y saber todos los detalles, porque no es solamente el tener la cita con el paciente, sino estar seguro que estamos llevando el pie de la letra de lo que requiere el gobierno federal en términos de esas restricciones o regulaciones cuando se practica por medio de telehealth. Sí, en este momento me toca trabajar mucho este tipo de citas Sí. por la pandemia, pero de que la gente no tenga atención y que tenga la consulta por video, pues creo que a la larga se beneficia al paciente de poder tener el doctor, aunque sea por video, ¿Cómo mientras no? Y estamos una pasando cosa por él. que yo hago frecuentemente es que hago una consulta por video donde yo no soy el doctor que necesariamente está tratando Claro. al paciente, pero como le digo, es tan difícil encontrar un especialista en endometriosis que yo lo que hago es que hago que la paciente me mande los records, todo médicos, cualquier información que tenga. Y entonces yo tomo el lugar como segunda opinión, ¿no? Ajá, sí. Reviso todos los resultados, le doy recomendaciones y entonces las refiero a algún médico que se considera especialista en esa área, que esté cerca de la paciente esa. Muy bien, pues ya saben, van a poder tener también estos servicios de esa forma para que por lo menos consulten. ¿Y cómo se puede hacer una consulta con el doctor Francisco Garcini? Yo tengo una página, mi página web que Okay. está en efecto en ese momento no va a continuar, obviamente porque voy a estar en una consulta nueva, pero tengo una página de Facebook Muy que se bien. puede encontrar con mi nombre, Francisco J. Garcini, y si se comunican conmigo por medio de mi correo electrónico, yo siempre puedo darle más instrucciones o hacer arreglos para podernos comunicar de otra forma. ¿Y se permite dar el correo electrónico al aire o no? Sí, cómo no, yo se lo voy a dar. Muy bien. Mi correo electrónico es francisco.garcini@gmail.com.
Muy bien, muchísimas gracias por ese detalle, porque yo sé que las personas, después de escuchar lo que estamos escuchando, van a tener mucho interés en asesorarse y, por supuesto, nunca falta que la tía, la comadre, la amiga, la colega del trabajo que necesite este tipo de ayuda, porque todas las mujeres creo que cuando se trata de estas cosas tratamos de ayudarnos la una con la otra. Ahora, en cuanto a la menopausia, ¿qué cosas podemos hacer las mujeres cuando llegamos a esa etapa como método para ayudarnos con esos bochornos, esos calores que lo matan a uno, que lo dejan a uno en vergüenza, porque puede uno empezar a sudar en los peores momentos? Fíjese, el mejor tratamiento para los síntomas de la menopausia es el reemplazo de hormonas. Hubo un tiempo, unos 15 años, que en ese país no se acostumbraba dar el reemplazo de hormona, porque hubo un estudio que sucedió al principio de la década del año 2000, en la cual se detuvo un estudio clínico, el más grande que se ha hecho en este país, y se detuvo ese estudio clínico porque los investigadores pensaron que el estudio estaba indicando que las hormonas hacían más daño que bien. ¿Y qué es lo que encontraron? Bueno, ahora sabemos, analizando la data, que eso era un error, que no se debió haber detenido ese estudio, que las cosas que pensaron inicialmente estaban causando el problema no era en realidad un hallazgo del estudio. El estudio encontró que las mujeres tomando hormonas tenían un riesgo más alto de condiciones cardiovasculares y de coágulos que podrían causar coágulos en las piernas y ese tipo de cosas. Y eso fue lo que causó la preocupación inicial. Sabemos ahora con más detalle que la razón por la cual esas cosas ocurren con las hormonas es cuando se están tomando las hormonas oralmente. Que era la modalidad que se utilizó en ese estudio para administrar las hormonas. Y sabemos que si damos esas hormonas en forma, ya sea lo que se llama en inglés transdermal, por medio de un parche que se absorbe por medio de la piel, o si lo damos subdermal, en medio de un pequeño pellet que se inserta debajo de la piel, en las pompis, que esas. Es la hormona que se absorbe por forma otra que oral, no causa las complicaciones esas de la coagulación. La ¿En serio? coagulación, eso está ocurriendo porque cuando se toma oralmente, la hormona tiene un efecto en el hígado que causa aumento de proteínas sanguíneas que pueden llevar a la coagulación. Y cuando no se toma la hormona por medio oral, pues no sucede eso por completo. Sin embargo, le damos esas hormonas de otras formas a la mujer menopáusica, podemos evitar la osteoporosis, nos deshacemos de los bochornos, nos deshacemos de la resequedad vaginal, de otros tipos de problemas sexuales que pueden ser causados por la falta de hormonas. Y tenemos a una, y es muy importante resaltar que el estrógeno es una droga potente, es una hormona, pero es una droga potente en el sistema neurológico. Y cuando la mujer que lleva toda su vida expuesta al estrógeno, de momento el cuerpo ya no le está produciendo estrógeno, pues puede tener, no todas las mujeres, pero puede tener un efecto bastante grave en el sistema neurológico. La mujer no puede dormir bien por las noches, le puede dar depresión, se puede sentir agotada,
muchos de estos diferentes síntomas que vemos, y sabemos que una vez que se le da ese reemplazo de hormonas, pues vuelven a su normalidad. Hoy en día se dice que siempre y cuando no haya una contraindicación médica, y hay ciertas condiciones médicas que podrían tener contraindicaciones, pero si mientras no haya esa contraindicación, mientras la hormona no se dé oralmente, sino de las otras formas, no hay ningún problema continuando esa hormona después de la menopausa. La mayoría de los médicos le dirían que hasta la edad de 71 años, y algunos le dirían que indefinidamente mientras se tomen las precauciones apropiadas. Suena muy interesante, no me sabía nada de esto. Estoy aprendiendo hoy muchas cosas. Entonces, por ejemplo, algo que ahora me está picando la curiosidad es, por ejemplo, si se ponen, es como un pequeño implante, ¿no? Para las hormonas sin tener que tomar las tomadas, ¿verdad? Correcto, hay Oralmente. varias formas de tomarla. Puede ser un parche que se pone en la piel. Sin embargo, el parche tiene el problema que puede causar irritación de la piel. Sí. A veces se caen fácilmente y eso, lo otro. No, pues si se va uno al gimnasio y va a hacer uno ejercicio, pues yo me imagino el Claro. parche, adiós parche, en 2x3. O en una. En el mar o en el río, donde uno se moje, Sí. pues obviamente no va a causar problemas. Pero la modalidad preferida mía es por medio de lo que se llama el subdermal pellet, que es un pequeño implante del tamaño de un granito de arroz que se inserta debajo de la piel en la zona glútea. Claro. Y entonces ese implante, dependiendo del metabolismo de la mujer y de la actividad física de la mujer, puede durar entre 3 y 6 meses. Okay. Es otra ventaja, no hay que tomar una pastilla todos los días, no hay que cambiarse un parche una vez al mes, digo, una Sí. vez a la semana o 2 veces Aunque a la se semana. olvida también. Claro. Sí. Y entonces, es muy efectivo. No requiere mantenimiento ninguno y la mayoría de los pacientes se sienten bien. Me encanta esa idea. Me encanta esa Ahora, idea. es obviamente muchos de esos conceptos que yo le estoy dando son relativamente nuevos, le quiero decir, en los últimos 10 años, después de que se aclaró los hallazgos del estudio ese. Y hay una compañía que se llama BioTE, BioTE. Okay. Ellos son los líderes del implante ese hormonal. Okay. Si van a la página web de esa compañía, pueden encontrar una lista de todos los médicos que están Saben hacer aprobados, ese procedimiento, ¿verdad? saben hacer el procedimiento y están aprobados para el procedimiento ese. Claro. Y tengo entendido es un producto entonces aceptado por la FDA. El producto no está aceptado para la FDA. Vamos a aclarar una cosa, Es ¿no? lo que quiero que se aclare, porque Sí, para que sí. no vaya a haber alguna confusión en esto. Claro. Fíjese que no se ha aceptado por la FDA simplemente porque no se han hecho los estudios. Oh, okay. Pero obviamente no es un producto que está contraindicado por la FDA. Okay. Obviamente. Sabemos que en este país, si hay algo que causa problemas o está en contraindicado, pues inmediatamente lo sacan del mercado. No está aprobado por la FDA porque no ha pasado los estudios esos rigurosos de uso que requiere la FDA. Pero si hay miles de doctores en este país que lo están aplicando y usando, y la FDA no ha puesto ninguna restricción a eso. Es solamente una cosa de que no se ha formalizado, pero de que sí funciona y de que hay estudios médicos que salen en las
peer review journals, Okay. las revistas médicas que están aceptadas por la comunidad médica. Hay bastantes estudios que están a favor del uso de las hormonas en esa forma. De hecho, tengo entendido que lo tienen a usted como un médico reconocido a través de ese, de los journals, ¿no? Las revistas. Bueno, yo no tengo ninguna publicación personalmente sobre el tópico, pero sí me he tomado el tiempo y el esfuerzo de investigar eso lo más posible. Y antes de ofrecérselo a mis pacientes en el pasado, yo hice bastantes estudios en términos de revisar la literatura médica para estar seguro de que le estaba ofreciendo algo que fuera eficaz y que no fuese a causarle ningún problema. Muy bien, excelente información. Que como quiera, todo queda al criterio de cada persona que Claro. decida qué es lo mejor para su cuerpo y Claro, para claro, su claro. situación, ¿verdad? Digo, Y al fin del día. quiero aclarar que hoy en día hay muchísimas mujeres que toman hormonas oralmente, obviamente, porque hayan encontrado que hay algunos problemas con las hormonas orales. El FDA no ha prohibido el uso de las hormonas orales y continúan todavía muchas mujeres usando hormonas orales, siempre y cuando ellas entiendan los riesgos y los beneficios de cada una de esas modalidades. Exacto, muy cierto, muy, muy cierto. Entonces, en cuanto a la menopausia, esto es como lo más importante, ¿no? Sí, bueno, porque las hormonas no solamente ayudan con los síntomas que usted mencionó, pero también evitan la osteoporosis, detienen el progreso de la osteoporosis. Que se ve muy mal cuando se encorva la espina dorsal. Bueno, no es solamente eso, sino que se ponen tan frágiles los huesos que se cae la persona y se Una puede fractura fácil, ¿verdad? una fractura muy fácil, que para una persona mayor puede ser algo de alguna consecuencia. Pero también las hormonas ayudan con el funcionamiento, como le dije, neurológico de la persona. El estrógeno tiene una interacción bioquímica con miles de diferentes reacciones bioquímicas que ocurren en el cuerpo humano. Y cuando es fácil de entender por qué la mujer menopáusica pasa por tantas diferentes síntomas, problemas, porque cuando una vez que le quitan un componente bioquímico normal del cuerpo y ese cuerpo de momento se encuentra que ya no puede usar ese químico, pues causa un caos tremendo en términos de neurológico, fisiológico. Y También en los matrimonios. claro. Definitivamente el estrógeno ayuda con la resequedad vaginal y muchos otros, el dolor durante relaciones sexuales. Causado entre otras cosas por resequedad, pero también por una pérdida de la elasticidad normal de los tejidos vaginales. Todo eso se puede mejorar usando el reemplazo de hormonas. Muy bien, muy bien. Entonces, para cerrar, ¿cuál sería el consejo para las personas que están atravesando la menopausia? Mi consejo sería que investigaran, que definitivamente tengan la conversación con su médico de cabecera o con su ginecólogo y ver si son candidatos para el reemplazo de hormona. Muy Y bien. claro, si son candidatos para reemplazo de hormona, yo recomiendo obviamente que lo consideren. Okay, muy bien. Pues muchísimas gracias, doctor Garcini, por De todos los nada. consejos, por toda la información. Realmente
fue bastante, bastante información la que hemos recibido el día de hoy. Espero que le ayude a a nuestra gente, a la comunidad, a las personas que muchas veces pues les da mucha pena hablar de estos temas, de estas cosas, pero tenemos que hablar de ellas porque también sé que antes de matar al marido, porque estamos pasando por estas cosas, que hagamos algo al respecto que podría salvar hasta la relación con la pareja o con el marido, como sea la cosa, ¿no? Pero que esto ayude. Y yo quería darle las gracias por tenerme como invitado en su programa y decirle a sus oyentes que si alguna paciente está teniendo problemas y desea algún tipo de consejo en términos de recomendaciones de doctores o qué hacer próximo, se pueden comunicar conmigo por medio de mi correo electrónico y yo con mucho gusto las puedo encaminar en el camino correcto. Fantástico. Pues muchísimas gracias a todos nuestros radioescuchas que han estado con nosotros el día de hoy en Alas de Amor. Nos despedimos por hoy. Los esperamos la semana que entra. Y muchísimas gracias al doctor Garcini, también a nuestro ingeniero, a Freddy Espinosa, que siempre está aquí dándole lo mejor que se puede con Dimensión Latina FM, tu radio por internet. Nos vemos hasta la próxima. Bendiciones a todos. Estén seguros, cuídense mucho de esta pandemia que no ha terminado todavía. Saludos a todos. Besos.